tu? Siete. Buongiorno, guapissimo! Una paladina di pelo, sì. È italiano, eh? Sì. Una paladina di pelo, sì? Vale. Mamma mia. Questo pelo come se una banca mi ha ciupato la cabeza. Io voglio una mojicanna, vale? Sì, ecco. Mamma mia. Este me gusta, ¿eh? Es como que... como que soy calvo. Como el calvo. Me gusta este, me la voy a dejar. Es como si fuera... Tengo una pelota de billar. ¡Gracias, amigo! Me ha dicho calvo, no pasa nada, ¿vale? Adiós. Vamos a coger un coche, vamos a coger las drogas. Y luego vamos a vender las drogas. Gracias, Marquitos. Sí, dame un Frankfurt, quiero yo. Vamos a aquí, así. Tenemos que ir al garaje central. Vale. Hay un tío que te da un álbum de sellos. Jorro. De Panini. Tienes 5 hijos perdidos por la ciudad. Te da un boleto ganador. ¡Guau! ¿Y qué te da ese boleto ganador? Pues no lo sé. Yo lo tengo, pero no sé cómo canjearlo. ¿Ah, tú ya lo tienes? Sí, yo sé dónde están todos. ¡Ay, qué rápido y fácil! ¿A que sí va a ser? ¿A que sí? ¡El hijo putitia! ¡Para un segundo, para un segundo, para un segundo! Voy a cambiarme, voy a ponerme guapo. Hijo putitia. ¿Qué te hace, hijo de putitia? ¿Cuánto tiempo? Lo siento mucho. Hijo putitia, ayer te cogí el coche sin querer, No preocupa. Ah, vale, no preocupa. No preocupa, no preocupa, hijo de putitia. Dame unos minutos y quedar, ¿de acuerdo? Sí, quedar, ¿vale? Pero tú no preocupes. Vale, no me preocupo, ¿vale? No preocupes. Vale, no me preocupo, ¿vale? No se preocupe. Vale, no me preocupo, ¿eh? ¿Vale? Ahora quiero tirar. Ok, vale. Hijo de putitia. No me mates, ¿vale? No preocupe, no preocupe. Ah, vale, no preocupe. Querría y eso, querría y eso. Vale, no pasa nada. Tranquilo. ¿Qué tal, Isaías? ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo está? Hola, hijo putitia. Hola, ¿cómo estás, hijo de putitia? Tengo regalo para ti, ¿eh? ¿Cuáles? Vente, y sí. Te llevo. ¡Bien! Ahora vengo, Isandrías, ¿eh? Ahora vengo. Ahora venir. ¡Qué guay! ¿Qué es? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo ha ido todo? Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿sí? Muy divertido. Mira, me he puesto un traje como tu hijo putitia, ¿eh? A ver que vea de cerca. Mira qué traje. ¡Oh! Eres tan bajito que no puedo, solo te veo. Te has rapado cabeza, ¿no? Yo te recordaba con más pelo. Sí, es que se acerca el verano y para no tener tanta calor, ¿a que sí? Ah, también es verdad. No será porque tenía piojos. No, ¿no? Sí, algunos sí, algunos sí. Que alguien putia, menos mal que mi pelo no es de verdad, si no me pegaría. ¿Y de qué es? De putia. Es como los pelos de quién. ¿Y de la Barbie? Pues lo mismo. ¿De la Barbie? Sí, tú no sabes los muñequitos y esos. ¿Y por qué no te pones más? Que tienes aquí como entradas, ¿eh? No, para aparentar ser una persona de mediana edad, más o menos. ¿Cuántos años sí, claro. Tienes tu hijo putitia? Buah, no lo sé. La verdad, ha pasado muchas cosas. Yo creo que Amofiedra era joven cuando me crió. Yo creo que si fuera normal tendría unos 50 años o por ahí. ¿Tú no te acuerdas de nada de Marbella? Sí. Ah, ya me acuerdo de Amofedior. Sí, ya me acuerdo, ¿eh? Ay, que no te acordaba de Amofedior. Sí, que me acordaba. De Amofedior, de verdad, que te acordaba de Amofedior. Sí, me acordaba, sí. ¿Son las razones para marcharte? No, no me mates, sí que me acordaba, ¿eh? Lo que pasa es que también me acordaba del amo chino peligroso, cosas así. Amofedior, claro. Claro, el amo peligroso, ¿eh? ¿Sabes una cosa que pasó con Amofedior? ¿Qué pasó con Amofedior? Que murió. ¡No! ¡Murió! ¡No, Fedor! Ahora solo quedará un amio. Mira, estoy haciendo una casa nueva. Vale, ¿cuál? Este año, la ves que está en obras. A ver. ¡Hola, mira, qué mira. Bonita! ¿Qué ¿Es para mí? No, es para mí. Me la estoy haciendo. ¿Para mí? ¡Ojo! ¡Que me cago en putia! ¡Que es para mí! ¡Ah! ¡Ahora a ver el trajecito! ¡Qué bonito! ¿A que sí? Es como el tuyo, ¿eh? Bueno, es parecido. Podría ser el mini hijo putitia, que sí.
Vale. Oye, ¿a ti te gusta la música clásica? No. ¿Te curro? Vale, sí. Ah, como tienes el trajecito como yo. Y tienes todo como yo. ¿A lo mismo te gusta la musiquita clásica? No, no me gusta. Bueno, un poco Beethoven solo, ¿vale? La cuarta sinfonía, ¿vale? Haz que suene esa carraca, ¿eh? Mira, mira. Qué bonito, ¿eh? Oh. ¿Y sabes también lo que le gusta hacer a Igor cuando escucha música clásica? ¿Qué? Ponerse de rodillas. No, no, no. Aquí sí, que está bien. ¿Y sabes lo que le gusta hacer a Igor cuando escucha música clásica? No, no, no. ¿Qué? Sacar navajita. ¡Hala! ¡Es una navajita! ¿Me la dejas? No. Vale, no pasa nada. ¿Y sabes qué le gusta hacer a Igor cuando saca navajita, escucha música clásica y tiene a alguien de rodillitas? ¿Qué? ¡Cortearle su piel! ¡Qué guay! ¡Comiérsela! ¡Qué guay! ¿Y a quién le vamos a cortar la piel para comérnosla, eh? ¿A ti? ¿Qué te parece? ¡No! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Sí! Te prometo que va a ser muy suavecito. ¡No, hijo putitia, no! Te prometo que me lo comeré tu piel y me sabrá súper buena y me acordaré de ti. ¡No! ¡No, hijo putitia, no! ¡Sí! ¡No, por favor! ¿Le pondrás salsa barbacoa? ¡No! ¡No! ¡Otra cosa mejor! ¡No! ¿Y sabes qué salsa le voy a poner a tu sangrecita? ¿Cuál? A tu carnecita. ¿Cuál? Tu sangrecita. ¡No! ¡No, por favor! ¡No, hijo putitia, perdón! ¡No! ¿Cómo que has podido robar mi coche? Sobre todo lo que es peor, robar lo que había dentro de mi coche. ¡No lo robé! ¿Cómo has podido robarme y quitarme lo que tenía dentro? ¡No lo robé! ¡No lo robé yo! ¡Sí! Los mensajes que... El coche sí, lo que había dentro también. Es que el coche no sabía lo que era tuyo y el dinero... ¡Seguro! Y claro, y por eso me enviaste un mensaje diciendo que... Sí, porque Isandrías me dijo que era tuyo, pero el dinero que había dentro no lo cogí. Mira, si yo tengo 900 euros en el banco. ¿Cómo sabías que era dinero? No, porque me ha dicho Isandrías que estabas buscando a la persona que te robó, pero no soy yo, te lo prometo, hijo putiti. ¡Seguro! ¡No soy yo! Porque lo primero que hace un ladrón es mentirme. No, pero no te estoy mintiendo sobre el coche. Y da la casualidad que tú ahora necesites dinero y has robado. No, pero yo no necesito dinero, ni nada. No pasa nada, ¿vale? Pero mira, yo... Claro, vale. Ahora no necesitas dinero porque has cogido mi dinero. No, hijo. Putitia, mira, estaba tu coche, ¿vale? Ahí en el parking delante de donde hacen transformaciones a los coches y cosas así, ¿vale? Lo cogí, pero no sabía que era tuyo, ¿vale? Y cuando me dijeron, este coche es del hijo putitia, dije, no, el hijo putitia es peligroso, ¿vale? Entonces, ¡no! ¡Di la verdad! ¡Te estoy diciendo la verdad! Yo pensaba que teníamos una relación de amistad. Que éramos los hijos de putitia favoritos. Y el hijo de putitia favorito me ha traicionado. Sí, no, y cuando los no. hijos de putitia, que somos hijos de putitia, tú y yo, te traicionan, solo hay una cosa. No. Y es que tú eres mi puñetera cena. ¡No, tu cena no! ¡Sí! ¡No, te prometo, no! ¡Sácame la navaja de aquí del cuello que me estás pinchando! I believe in you. Me encontré el coche ahí del... No, me encontré el coche ahí.
ahí, ¿vale? En donde te hacen los tuneajes, ¿vale? Y te lo llevé en el cansino cuando me dijeron que era tuyo y te mandé el mensaje para no tener problemas. Pero ¿cómo te voy a robar el dinero y la droga? ¡Señora! ¡Señora! Tenía que hacer dos preguntas. Vale. Y en esto está tu vida. Vale. Y me importa una mierda cualquier cosa. Vale, hijo putilla, ¿qué pregunta? Atento, porque corre tu vida al respecto. No, ¿vale? Me mates, hijo putilla. Primera pregunta. Sí. ¿Me robaste tú el dinero y la droga de mi coche? No, no, te prometo que no. Segunda pregunta y más importante. No, 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 no. Atento a la segunda pregunta. Vale, dime. ¿Estás seguro? ¿Es la pregunta o es la pregunta de si me quieres hacer la pregunta? Es la segunda pregunta. ¿Estás seguro? Te prometo, hijo puticia, que yo no te robé el dinero, el coche, sí, vale. 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 Listo. Vale. Vale. Arreglado. Vale, no pasa nada. ¿Quieres que sí, te ayude a encontrar quién te lo robó? Sí, así que lo dejaste en el taller, ¿no? No, en el cansino. Ah, en el cansino. ¿Y dónde estaba el coche? Aparcado en el cansino, ¿vale? Ay, mira. Si esto es el parking, ¿vale? Así, sí, cuadrado. Sí. Hay aquí un poco una rápido, fila. A ver si te lo cambias. Una fila. Una sí. fila. Una fila. Una fila. Una fila. En esta fila, en medio. Si no recuerdo mal, ¿vale? Ajá. ¿Me estás haciendo un croquis? Sí, es un croquis, ¿vale? Ah. Ahí. Perra. ¿Qué tal? Yes, estoy a punto de matar a alguien. ¿Quieres venirte? Sí, ¿pero quieres unirte a la fiesta? Porque creo que me ha robado dinero y droga. Sí, ¿tú te acuerdas del hijo de putitia de niño pequeñito? En Marbella, el niño pequeñito que era un hijo putitia. Ese, Juan Demonios, sí. Sí, te mandé ubicación. Espera, de rodillas. Vale. Todavía no ha acabado la cosa. Me ha llamado mi jefe y dice que quiere hablar contigo para asegurarse. ¡Qué divertido! ¿Y a quién vamos a matar? Que lo he escuchado eso. Por cierto, has cogido teléfono. Se te habrá ocurrido enviar ubicación, ¿no? Porque eso sería... No, 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 solo he dicho hola, calvo. Vale. Si quieres te lo enseño, mira. No, me fío de ti. Vale. No hagas ningún movimiento, aquí de rodillas. Vale, ¿a quién vamos a matar? A ti. Vale. ¡No! ¡No, a mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! Vale. A mí no, ¿eh? A ver, realmente está resuelto, ¿vale? Está resuelto. Vale. Pero es que a mi jefe le gusta acogionar. Y claro, yo me fío de ti. Pero él, a ver cómo te lo explico. Es como los jefes que necesitan hacerse de ser aquí. Yo soy chulo, aquí mando yo. Vale, pero me vas a matar. A un 99% no. Vale, ¿y si te lo pide tu jefe? A un 100% sí. Vale, qué guay. Espero que no te lo pida, ¿eh? Bueno. ¿Te quieres que te diga la verdad? Dime. Espera, voy a poner música. Algo triste. Vale. Eso es que estoy experimentando emociones últimamente. Si pidiera que te matara, usaría mi pistola, apuntaría a tu cabecita, hijo de puta. Y tendría que apedrecer el gatillito. Pero yo realmente no querría patearte, porque entonces ahora quién yo llamar, hijo de putitia. ¿Entiendes? No. Claro. ¡No llores! ¡Es este el final de Juan Demonio! ¡No! Rocio,
me mojo y... Reiniciando el sistema. Hola. Hola. Reiniciando el sistema. Hola. Mierda, ¿por qué me rían en Windows? No pasa nada, ¿eh? Has hecho así, mira. Reiniciando el sistema. Y no pasa nada, ¿eh? Claro. ¿Seguimos llorando? Sí. Bueno, no. Ah, vale, vale. ¿Sí o no? Es que, si no me mojo y creo que los globos oculares no están diseñados de Igor para llorar. Porque, ah, vale, vale. ¿Cómo? Entonces, tú puedes, si quieres, tú puedes llorar y yo te sigo el rollo. No, yo lloro y tú solo mira, ¿vale? Vale, ya, venga. Yo no quería matearte, pero claro, yo voy a tener que matearte si lo ordena mi jefe, claro. No pasa nada, Igor, yo lo entiendo, ¿vale? Eso es. Si pero puedes evitar que... matarme, mejor, ¿vale? Pero no pasa nada. A ver, yo si puedo evitar matearte... Gracias, Javier. Lo evito, porque ya hemos tenido tú una charla y yo... Jorge, me has gracias, respondido Jorge. Correctamente a las preguntas, perro, si me ordena que mate... Tú no guardas rencor. No te guardo rencor, ¿vale? Si me tienes que matar, no pasa nada, me matas, ¿vale? Pero mejor, si puede ser que no, mejor, ¿vale? Sí, yo lo apunto. Si puede ser mejor que no, vale. Si puede ser mejor que no, no. Y si tiene que ser que sí, que sí, ¿vale? Que sí, pero sí, sin emoción. Me refiero, te mataré, pero yo no querré. Vale, no pasa nada. Solo... Vale. Pero y ya que estás muerto, podría... cortarte a trocitos y que sea mi cien. Ya, una vez muerto. Una vez, yo no quiero que mueras, pero una vez ya que habría que aprovechar, ¿no? Vale, pero pon salsa barbacoa, ¿vale? No sangre, ¿no, vale? Es que la barbacoa no me gusta. No me puede ser tu propia sangre. Total, no la vas a necesitar. Ya, pero es que me muero, pues un homenaje. ¿Vale? Bueno, el homenaje me lo voy a montar yo, considerando sí, tu hostia. Sí, pero con barbacoa. Y diré, este por el hijo de putitia. Hala, pero con barbacoa, ¿vale? Es mi último deseo, ¿vale? Claro, cuidado, ahí está. Vale. ¡Sí, responde a las preguntas! Vale. ¿Qué tal, jefe supremo? Aquí tienes al niño que nos ha robado las cosas. ¿Aquí está el niño que pedí? ¡No he robado nada yo, eh! ¡Es mentira! ¡No es mentira! ¡Un coche, pero nada más, ¿vale? ¿Ha robado coche? ¡No! ¡Coche no! Sí, coche sí, pero nada más, ¿eh? ¿Ha querido venir en traje? ¿Cómo? Sí, para que parezca más intelectual y se ha rapado la cabeza porque tiene piojo. Cuidado, no acerca porque tiene piojo. Terrible. Sí, terrible. Oye, ¿pero te has cambiado el pelo, niño? ¿Quién eres? El jefe de Chungo. Eso. No te conozco, ¿cómo sabes que tenía otro pelo? Me lo he cambiado hoy, ¿vale? Pero es porque que yo te había visto ya por la ciudad. Claro, el jefe supremo saber todo. Por eso es supremo, si no sería jefe de evidente de supremo, bueno, claro. Muy supremo, además. Claro, de los supremos de toda la pitia. Pues nada, hay que matar al niño, ¿no? ¡No! ¿Qué va a ver? ¿Si mande al jefe supremo? ¡No! ¡Por favor, jefe supremo! ¡No me mates, ¿vale? Pero es que lo que has hecho es muy grave. Debes entenderlo. No, pero es que... Mira, te me lo explico, ¿vale? Me encontré un coche de Igor, ¿vale? Del hijo putitia. Y me lo llevé, ¿vale? Pero no sabía que era suyo. Y cuando me dijeron que era suyo, lo llevé al parking del Cansino, ¿vale? Y lo dejé ahí, ¿vale? Y le mandé un mensaje y le dije, tienes tu coche ahí en el parking del Cansino, ¿vale? Y luego cuando volví, ¿vale? Me dijeron que habían robado cosas, dinero, ¿vale? Cosas así. Drogas, cosas así, ¿vale? Pero no he sido yo, ¿eh? Te lo prometo. Que fue el supremo, ¿vale? La verdad es que como jefe supremo no sé qué decisión tomar, la verdad. Me llama otro jefe supremo. Pero, ¿más aún? No, este sí es... Ah, bueno, vale, porque si es más que yo, por supuesto. No, me matéis, ¿vale? ¿Quieres que lo mate yo a él? Al hijo putitia. Sí, me tiene un poco hasta los huevos. ¿Quieres que le meta tres tiros? No, es buena gente. Él, ¿sabes lo que me ha dicho? Que no me quiere matar. Lo voy a matar porque me lo has pedido. No, no,
¡No le mates, vale! No, ya no hay marcha atrás. No, es mi amigo, no le mates, vale. No, no, no. Y tanto que lo voy a matar. Bueno, lo que... te lo mato. No, 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 no. Tú me lo has pedido. No, yo no te lo he pedido, vale, jefe supremo, en cuanto, no. En cuanto lo vea, lo mato. No, no, no lo mates, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale o no? Hola, hijo putitia. Ven ya. Oye, pero, a ver. Ya. ¿El niño este es tu amigo o qué? Sí, pero si tú dices de ordenar jefes como jefe supremo, de pegar tiro a cabeza, pues aprovecharía y me lo comería. Hemos llegado a ese trato. Oye, me gusta el pelo que te has dejado, es como más... más de niño bueno, ¿no? Sí, el trajecito y todo para dar pienitia. Le dije al barbero, le dije, quiero el pelo del CR7 y me dejó así. Pero ahora parece el niño de orfanato, ¿eh? ¿A que sí? Totalmente, súper el niño de colegio de pago, ¿eh? No me gusta, ¿sí? A mí me gustaba más el mohicano de antes, pero me tengo que esperar a que crezca. Niño de orfanato. ¿A que sí? De los que dan la lotería. Jefe supremo, está siendo cruel porque lo vamos a matear y estás no me mates. Siendo amable. No me matéis, porfa, ¿vale? A ver, danos algún tipo de información y te dejamos ir. Dame algo. Dame el dato. Claro. Vale. Déjame, estoy pensando, ¿vale? Piensa, un dato. Un dato. Sí, algo que yo diga, qué cabrón el niño. Joputa. A ver, déjame pensar, ¿vale? Piensa, algo debes tener. Algo del Real de Moscú. ¿Cómo va a quedar el Real de Moscú el 28 de mayo? No lo sé lo que es el Real de Moscú, ¿eh? ¿Vale? ¿Mbappé va a ir al Real Madrid? ¿Sí o no? Una cosa, yo es que no sé eso, ¿vale? Yo no soy eso, ¿vale? De fútbol ni no cosas sirve, así, entonces, ¿vale? Entonces no sirve. A ver, déjame pensar, ¿vale? Venga, no, vale. ¿Que quiere que le matemos? No. Vale, no. Vale, una información, ¿vale? Sí. ¿Esperamos? Vale. Pero tiene que ser una información relacionada, ¿vale? Una cosa, ¿vale? Una cosa. Sí. Con el mundo del fútbol, cosas así, algo así, ¿vale? Un dato de lo que tú quieras en general. ¿Pero qué quieres? ¿Que ponga aquí un contador, Igor? Es que a ver... Claro, que verdad. Ya está. ¿Vale? Venga, vale. Vale, una cosa, sí. ¿Vale? El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos, ¿eh? Joder. ¿Cómo? Joder, esto es un datazo, Igor, ¿eh? Y Mbappé va a fichar por el Madrid otro, ¿vale? Oh, ¿ese te regalo? Sí. 30 minutos se pasa un cerdo ahí soltando el veneno. ¿Qué veneno? ¿Cuál veneno? No sé lo que es eso. Bueno, me refiero al orgasmo. Claro, cuando llega al orgasmo un cerdito suelta algo, ¿no? ¿Suelta algo? ¿Qué suelta? Pues caramelos, niño, ¿qué va a soltar? Pues caramelos, confetis. Está media hora soltando caramelitos. Media hora caramelos. Confetis, regalos, cosas. ¡Hala, qué guay! Eso es lo cierto, de generoso. Entonces quiero estar en el orgasmo de un cerdo para que me dé regalos. No. Niño, no te aconsejo que te metas en esas cosas. Vale, no pasa nada. No. Jefe supremo, ¿le perdonamos vida al hijo de putitia? A mí, es un niño, tiene toda la vida por delante. Cojo que viene ahí, el alegre. Sí. ¿Qué pasa? ¡Hola! Que no te dé una misión, no me puedo tomar niño. Ni el té tranquilo, coño. Hola, chino peligroso, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí, niño? He estado a punto de morir, no pasa nada, ¿vale? Ah, sí. ¿Estás a punto de morir? No, ahora ya no. ¿Ya le metes el problema? ¿Sabes cuánto dura el orgasmo de un cerdo? 2 semanas, ¿no? 30 así, ¿no? Minutos. Sí, ¿2 semanas? ¿Dos semanas, dice? No hay un animal que dula semanas. Algo así. ¿Cómo va a estar un animal semanas sí, ahí? ¿Qué hay un animal que se tila más de una semana ahí? ¡Dale! No, tú no tienes ni puta idea. Yo no tengo ni idea. Mira, yo tenía un teléfono con 45.000 números de mujeres. Yo sé más de sexo que Julio Iglesias. Niño, para que te perdonemos, tienes que hacer una cosa por nosotros. ¿Cuál? Eso. Tienes que robar un coche. En el coche hay un USB. El USB tienes que llevarlo al Human Department. ¿Por qué hablas así? Y en el porque coche... me está imitando el calablaba este. Vale. ¿Y qué dale más? La misión, Jai, dale la misión. Dame una misión, ¿vale? A ver, la misión... Pero que tenga que ver con un coche y un USB, por favor. Y un USB, sí. ¿Vale? Gracias. Vale.
tienes que coger. Te voy a darle un USB, ¿vale? Pero habla más lento. Más lento. Ese USB tienes que llevarlo a un coche que está en el norte. Tienes que entrar con una ganzúa especial que te vamos a dar. Pero esa ganzúa tiene tres partes. La primera te la da Igor. La segunda la encontrarás debajo del mar. Escucha, niño, ¿eh? Y la tercera parte de la ganzúa te la tienes que fabricar tú con otras tres partes. Esas tres partes tienes que coger un ladal y buscarlas con un magnetizador de esos de la playa. Vale, mírate el canal de YouTube de ese que va con una máquina encontrando tesoros. Vale, a ver. Uno de ellos está en el lío. Sí. ¿Qué cuando tengas esas tres partes, pues las juntas y consigues la ganzúa para abrir el coche. Es el típico que pondrías por sitio. Y después de eso... El audio. Conectas el USB y pones una canción de Camila y vienes para acá. ¡Jolo, qué fácil! ¡Tú puedes! ¡Es una muy fácil misión eso. Espectacular! ¡Muchas gracias! Vale. Pues y dale, Kumba. Vale. Dale, Kumba. Adiós. Muchas gracias por no matarme, ¿vale? Nah, venga, no pasa nada. Bien. Llama a tus amigos y que te requiojan. Vale. Vale. Adiós, ¿vale? Adiós. ¡Corre, que ahora no vaya a arrepentir! ¡Cambia ese peinado que parece que... Mira, que te hace... ¡Hola! ¡Miras tú! ¿Qué te ha pasado, niño? Hola, no pasa nada, ¿eh? ¿Estás bien, chavalín? Sí, ¿y vosotros cómo estáis? Hostia, que si llevan al Helio por delante ya. ¡Helio! Pues mira, te cuento, ¿vale? El hijo putitia me había dicho que me llevaba a un sitio para darme un regalo. No pasa nada, era una broma de sus bromas, ¿vale? Y me ha llevado a un sitio y me ha dicho que por qué le había robado el coche, que me quería matar. Porque le había robado el dinero y droga, no pasa nada, ¿ok? Y luego le dije, no, yo no, solo el coche, eso sí. Y luego, ¿sabes lo que me ha dicho? Bueno, vale, te perdono y cosas así, ¿vale? Sí, sí. Y no pasa nada, y me ha dado una misión el chino peligroso para hacer. Y si no la hago, moriré, pero me ha dicho cuándo tengo que hacerla, así que ya la haré, ¿vale? ¿Que si no la haces qué? Que me bueno, no me ha dicho que me iba a morir, pero creo que es así. Vale, no pasa nada, ¿eh? Oh, Dios. Pero no me ha dicho cuándo la tengo que hacer, no pasa nada. Y mira, la misión es esta. Voy a buscar una ganzúa, luego otra, luego otra. Luego voy al mar, cojo otra ganzúa, voy al norte, pongo un USB. Y luego pongo una canción de Camela. ¿De Camela? Sí. De Camela. Me cago en puta. Voy a poner a bailar Camela, yo, me parece. Canta Camela. Dios. Me cago en puta madre. ¡Billete! ¡Billetón! ¡Billetón! A ver, aquí. Espera. Estás voy caminando. Ahora, te he visto caminar. Ya puedo un poquito, pero no puedo andar. Vale, no pasa nada, ¿eh? ¡Salta, salta, calvo! ¡Acertá! Esto parece la piscina que había en Marbella, que a veces saltábamos, ¿te acuerdas? Te has caído. Mira. ¡Salta, mira, abuelino! Mira. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Abuelino, joder! ¡Me cago en Dios! He tragado mucho agua. ¿Estás bien? He visto mi vida pasar por mis ojos, ¿eh? ¿Y qué has visto? Sus imágenes de Carolina, sobre todo. Y del calvo. Y de Marbella. El abuelino no aparecía, una pena. Vaya. Vamos.
¡Hala! 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 ¡Abelino! ¡Abelino! ¡Abelino, las escaleras! ¡Abelino! ¡Joder! ¡Que no hay rampa aquí, joder! ¡No está habilitado! ¡Qué guay, a que sí! Bueno, mejor miro cómo juegas tú, ¿eh? ¿Vale? No, pero... ¿Pero no lo entendiste? No. Pues mira arriba y... Y haz lo que te digo. Dale al botón ese. ¡Hala! Vale, ¿a qué puedo jugar? Pues dale al, por ejemplo, al ping-pong, al lo que quieras. ¡Hala, el ping-pong! ¡Hala, qué divertido! He perdido. He perdido. Pues con, mira, con el teclado que tienes en la máquina. He perdido. Con la W, vale. Y la A. He perdido. He perdido, ¿eh? Más malo que pegarle a Jesucristo la noche de... ¡Eh, le metí otro! Me volvió a meter. Bueno, yo lo dejo, es que una cosa, 1.27 es humillante, ¿vale? Sí, 1.13, yo lo dejo también. Hola. ¿Cómo le va a pegar a la chavalita? Al rubio le están multando, ¿eh? Ya está. Hola, hola, compañero. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señorita? Lisiada, ¿y tú? Es lo mismo, la verdad. Dale, y Melendi. Por salvar a un niño que se estaba cayendo de un edificio, me hice unas heridas muy graves. Estamos viendo algo muy bonito. Sí, callaros, callaros. Válgame Dios, gracias a mí este niño salvó la vida. Se cayó por un precipicio. Gracias, abuelito, por salvarme de ese precipicio, ¿eh? No pasa nada, chavalín, lo haría una y mil veces. Muchas gracias, abuelito, me salvaste la vida. Abuelino no porque sea abuelo de muy mayor, sino porque se llama Belino, ¿ok? Vale. Bien, bien, bien. Bien, bien. Sí, estoy bien, escucha, escucha. Me caí de una azotea. Ay, Dios mío. Oye, es para dar con la silla, ¿eh? La chavala se está yendo para atrás y el Abelino le da con la silla para adelante. Claro. Es gracioso. Si no damos así, besitos de silla. Visitos de silla. ¿Qué le pasó a Abelino? Uy, que cobra de silla, que sí. Sí, sí. Abelino, métele métele el retrovisor. Abuelino, métele rueda. Es una broma, ¿eh? Abuelino, métele ferrete, joder. Métele ferrete, abuelino. Métele tornillo engrasado. ¿Cómo te llamas, ferrete, guapa? ¿Ferrete qué es lo que es? Mira, mira, él va para adelante y ella para atrás. ¿Cómo? A que se cae, a que se cae por la de la escalera. ¡Joder, la silla de ruedas! ¡Esto es una vergüenza! ¡Algún Dios! ¡Algún Dios! ¡Hombre, pero tú te crees! ¡Hombre! Hola. ¡Mira quién anda por aquí! ¿Qué pasa, Dios? ¿Cómo estás? Ese... ¿Qué pasa? ¿Y ese una... cinturón? ¿Qué ese cinturón? Flipado, ¿eh? Lil Butrón. Lil Butrón. Esto me lo pasa a mi colega de la Madu, que flipa, los hace... ¿Dónde lo compraste, joder? Un coleguita ahí que se pone Luis Ferión. Claro, en la playa, tira ahí una manta para el suelo. Hola, buenas. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Hola, pollito. Hola, ¿cómo estás? Abelino, Rogelio, ¿qué tal todos? ¿Qué tal? Aquí muy bien, aquí dándole billete al de la guitarra. Una cosa, no, yo... morena guapísima, ¿tú sabes qué casting se hacen aquí? ¿Al casting? Para un reality, creo. Coño, es el producto del programa. Esto es un reality que se llama La Mansión. Ah, qué divertido. Juanito, pero ya no te acuerdas de mí. Pues, sí, claro que me acuerdo, guapísima. Encerrados en la mansión. ¿Tú crees? Sí, sí que me acuerdo. ¿Cómo vas? ¿Tú vas a ir? No, no lo tengo muy claro, Sí, sí que me acuerdo, no te preocupes, sí que me acuerdo. Vale, ¿cómo me llamo? Juanito, Juanito. Vaya, por Dios, claro. Pues oye. No se acuerda, Isaía. Y eso es que me porté muy bien con él. ¿Carolina? No. ¿Catalina? No. Bueno, tú me llamo Carlota. ¿Carlota? Pero bueno, tú me llamabas Catalina, la verdad. Catalina, ¿cómo estás? Catalina, lo sabía, ¿eh? Sí, sí. Me has escrito antes un WhatsApp. Sí. Voy a clavar a todas. Sí, lo he visto, es que estaba a punto de morir, pero no pasa nada. Mira, tengo una cosa para ti. Hola, qué cosa, Catalina. ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Es un rasquita? De acuerdo, lo haré sin... vamos.
Sí. ¡Qué divertido! Me lo voy a abrir. Voy a entrar por la puerta de atrás. Lo que me toque te doy la mitad, ¿vale? Venga, va. Vale, espera, ¿eh? ¿Me invitas tu novio? ¡No! Dame otro. Rogelio, ¿qué pasa? Carlota, vamos a clavar detrás, que no se entere nadie. Ahora vuelvo, fillo, que voy a enseñarle allí. ¡Vale! Vale, no, así se va a enfadar el calvo, ¿eh? ¿Te ha gustado? Si no se enfada, dile que tú tienes que ir aprendiendo. Vale, voy. A ver qué hace. A ver. Claro, porque. Escucha, es una idea. Sentarte, que pasa. A lo mejor es la nueva estrella de televisión. Aquí manejamos. ¿Este? Sí, aquí manejamos billete, Carlota. No, ya veo, es todo del casino, seguro. Y bueno, pues. No, que menor. ¿Qué haces, Juanito? Niño, ven para acá. Juanito, que te estás fiando. No, vino al coche aquí, el que viene aquí. Tú eres un liante, niño, tú vas a llegar lejos, pero te mereces. Perdona, vengo a por una cosa que me deja una Game Boy, ¿vale? Abre el coche. Mira, sí, una cosa, Juanito, ¿cuánto te tocó? No me mientas. No, 0 euros, Vale, ya está, ya le he encontrado la Game Boy. Hasta ahora. Venga. Bueno, ¿qué tal entonces? ¿Cómo te fue la semana? Que llevo sin verte un montón de días. Bueno, bien, trabajando y a ver si te veía para clavar en el coche nuevo. ¿Vamos a clavar, Rogelio? Bueno, no hace falta que te hagas la dura tampoco, joder. No, no me estoy haciendo la dura. Sí, escucha. Cuando clavemos una vez ya te va a dar igual clavar donde sea. Sí, estoy segura de que sí. Mira, sí. Una cosa, voy a necesitar que me hagáis un favor. Sí, tú... Juanito, puedes venir, déjate de esconder. No, es que me había dejado otro juego, espera. Ven aquí, déjate. Pokémon, espera, ábreme el coche, calvo. Que no, Juanito, que te quedes aquí, ahora. Que no pasa nada. Ah, vale, Juanito. vale. Ya está, no pasa nada, que no vamos a clavar ni vamos a hacer nada. Bueno, vale. Porque estás tu hijo, vale. Vale, no pasa nada, perdone por joderos el clavado ese. El clavadero. Tú tranquilo, fillo, que clavamos en otro momento. Aquí sí, Carlota. Sí, en otro momento clavamos. En otro momento, no pasa nada. ¿Te cortaste el pelo, Juanito? Es cosa mía. No, debe ser cosa tuya, Ah, pues debe ser, te veo. Debe ser cosa tuya. Sí, debe ser. A ver, voy a necesitar que me ayudéis con una cosita. Sí, ves, para ayudar bien, pero para clavar mierda, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vale. Pues, a ver, ¿qué? ¿Qué cosa, Catalina? Necesito que me ayudéis, que me entrenéis para aprender a pelear. Vale, Carlota. A ver, yo tengo varias maneras, ¿vale? Muy profesionales. A ver. Pero hay que clavar. Bueno, Rogelio, lo de clavar ya lo vamos viendo. Tú, No, pero que es parte del entreno, es... Es cardio, Carlota. Es cardio. Otra cosa es que no quieras pegar bien. Si no quieres pegar bien, pues nada. Pero si quieres aprender de verdad, pues... ¿Por qué tienes que pegarte? Yo por trabajo clavo, no porque otra cosa, ¿vale? Vale, pero no solo pasa nada. Prefiero entrenar menos y no pasa nada. No, pero bueno, ¿para qué quieres pegarte? Porque quiero ser la mejor boxeadora de... Londres. ¿Vas a pelear en alguna velada? ¿Quién sabe? En algún momento igual sí. Oh, qué divertido. Entonces necesito ser la mejor, entiendo. Pero no hace falta que te prepares ni nada para eso. Tú vacilas un poco y ya está. Y les cagas a nosotros y ya está. No, vale. Tengo que entrenar. A ver, tú lo que puedes hacer es... si ves que vas a tener que pegarte dentro de... Ponle 5 meses. Pues tú haces que entrenas y luego los fines de semana te vas de fiesta, alcohol... Fiesta, alcohol, fumas, cachimba, porros, vape... ¿Qué dices? Claro. Pero Juanito, ¿qué dices? Te bebes lo que quieras y luego, bueno, pues... Y luego, cada mes o así vas al gym, te echas una foto y dices... Claro. Dándole durísimo, entreno 3 horas cada día, me levanto a las 8 de la mañana... Y luego, porro, fumas, tabaco, cachimba, cosas, ¿vale? Que no voy a fumar, camisetas para cambiar la camiseta y sacar fotos para subir. Que no, Cona, que no, vale. Que tengo que... Me tenéis que hacer de sparring para poder aprender a pelear. ¿Qué, Cona? Es un spandring. Un spandring es yo te pego hasta que te caigas redondo. Oh, qué divertido. Venga, yo quiero ser spandring. ¿Tú me haces sparring? Yo te hago sparring, vale. Pon la cabeza. Te va a llevar un día un palito. Espera. Salga de ahí, señor. Voy, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo espera, párate, Rogelio, no, si no se me enseña, carayo. No lo hagas daño, no lo hagas daño. No,
hace? ¿Qué hace? Vale, 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 vale. ¿Qué hace? Vale, me voy a clavar al final. No os peguéis. Me cago en Dios. ¿Sabes lo importante para el boxeo? ¿Qué? Estar relajada. Déjame clavarte para relajarte y boxeamos. No, no hace falta. No hace falta. Pero escúchame, ¿qué te quieres? ¿La clase de boxeo? Sí, pero bueno, a ver, esta chica lleva ligando conmigo meses y se sigue haciendo la dura. ¿Pero qué dices ligando meses, Rogelio? Se sigue haciendo la dura, voy a ver, para clavar voy a morir antes de clavar, joder. Ay, la madre que me parió. A ver, escolta. Liga, liga con Isaías, liga con otro de Cajino. Cuidado, mi puta religión. Pero ¿por qué no aparcaste bien? Que yo no la aparcaba ahí. A ver, entonces, ¿qué? ¿Podemos seguir haciendo el sparring o no? ¡Cuidado, que se atropella! En la cama. Tienes miedo que te reviente. Escucha, Carlota. ¿Tienes miedo que te reviente, Rogelio? Carlota, hacemos el sparring. Te meto un fotón que vas para el suelo. Hacemos el sparring en la cama, ¿vale? No, en la cama no. Frutas. ¿Cómo frutas? Frutas. ¿Qué frutas? ¡Marihuana! Vale. Vale, ven. Ven. Vete por este lado. ¿Es tuyo el coche? Sí. Qué guay. ¡Bolín! ¿Y este vinículo? Pues el nuevo que me compré, joder. ¿Qué es un vinículo? ¿Y a quién se lo jodiste ya? Bueno, bueno. ¿Qué es un vinículo? Bueno, vamos a sacar billete. Vamos. Sí. Vete ahí al Pac-Man a ver si vendemos las gráficas. ¿A dónde vais? Carlota, voy a clavarme Carritos. A otra, ¿entiendes? Adiós, Cafalina. Venga, Carlota, y te quedas. La Carlota no me deja clavarla. No pasa nada. No fuiste antes a meter tornillo. A meter tornillo, no metí ni el destornillador, metí. Cago en mi puta madre, Helio. Así no vamos a ningún lado. No vamos, no. Te lo digo yo. Mira, a ver, ¿dónde carajo es esta mierda? Buah, te lo pasaste. Lo que igual, tengo 6.000 billetes. Yo tengo hachís y marihuana, ¿eh? ¿Cómo 6.000 billetes? Tengo 6.000 billetes. Vamos a meterlo al verde. No, ahí jodemos. Vale. ¿Vamos a sacar billetón o no? ¿Dónde vas? Mi fillo que quiere vender una chuche por aquí. Ah, vale. ¿Vale? ¿O no? Sí. Mándale ahí, vende una chuchita. Oh, Dios. Esto no fillo, tiene cuando sopa, seas mayor, cuando seas mayor vas a clavar mucho, fillo, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿El qué? Como tu padre, ya verás. Una cosa, ¿vale? Te mola el hachís, ¿vale? Te mola el hachís. ¿Le gustó? ¡No! ¡Más! ¡No! ¡Dile a esa! ¡Hola, tú tienes cara de yonki! Oye, tú hazle caso, al chaval. ¡Hazme caso! ¿Te mola la marihuana, tú que tienes cara de yonki? ¡No, asquerosa de mierda! ¡Esa de ahí! ¡Hasta adelante, Vir! ¡Sí, hecha! ¡Hey! ¡Nice car! ¡Buah! ¡Qué yonkarra! ¡Yonkarra! ¿Quieres hachís? Vale, 2x400, sí. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Y ahora este! ¡Mira cómo se pone la tía! ¡Mira cómo se lo goza! Oye, este el yonki. Burrilla, este. Burrilla. Hola, yonki. No. No quiere. Una cosa, ¿habéis visto cómo se ha puesto la yonki? Le gustó, ¿no? Un poquito la bellota. Sí, le encantó. Mira ese. Hola, yonki. Vamos a por sopa. Hola. Deja el café, hombre, y toma otra cosa. Sí, mira. ¿Te gusta la marihuana o el hachís, vale? El hachís, muy buen precio. 4 a 900. ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Billete! ¡Billete! ¡Billetón! ¡Billetón! ¡Qué bueno! Vaya oli, billete. Oli. Así este. Vas aprendiendo. ¡Jefe! Vas aprendiendo el negocio. Sí, qué divertido. Y se hace mucho dinero, ¿eh? Mucho billete. Mucho. Hay que ver cómo usar esto, ¿eh? A ver si conseguimos billete. Hay que conseguir billete, ¿eh? Sí, hay que meter billete en todos los lados. ¡Billetón! Vale.
Vale, ¿qué hacemos? ¿Vamos al casino a conseguir billete o qué? Vale. Vamos al casino. Nos las vendimos. ¿Qué hace mi moto ahí? ¡Para! Y la cizalla también. ¡Tira para atrás! ¿Qué hace mi moto ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Entra. ¿Mi moto esta? ¡Mi moto! ¡Mi moto! Es la moto del chaval. ¡Vámonos! ¡Calvo! Dime. Creo que esta no es mi moto, ¿eh? No, yo creo que tampoco. Vale. Pues a alguien se la he robado. Bueno, espérate. Dime, perdón. Perdón. Vale. Déjala en la piscina aparcada. Y toma. ¡Billete! ¡Billete! Vamos, joderle billete aquí. ¡Billete! ¿Vamos a joderle billete? Sí. ¡Qué divertido! Ojalá. Igual, igual fundimos todo, pero bueno. Bueno, no pasa nada, que no, abuelino. Sí que pasa, que me tienen hasta las bolas ya. El sí enano, que pasa. Hay un enano aquí que lo voy, cuando lo pille le voy a joder. Sí que pasa. No, no ando con la silla aquí que solo tiene escaleras esto. Sí. Me cago en Dios. Fuerza un poquito las piernas, las rodillas, no pasa nada. No, da asco esto. Voy a mandarle una jarrita de vino, ¿vale? Yo una copita solo. Yo un zumo naranja, ¿eh? Vamos una copa de... ¡Piruca! De tinto, pon dos. Ponme una de Ribeiro. Gracias, guapa. Piruca, a mí una cervecita, ¿vale? Mira, yo con la un copa agua. Voy recto como una vela. Voy recto como un velón. Claro, eso te ayuda. Claro. Yo quiero una cerveza. Calvo, ¿me puedo tomar una cerveza? Calvo, ¿me puedo tomar una cerveza? Dijo que sí, creo. Vale. 0-0. Y una Sandy. Sí, es una Sandy. La Sandy. Bien, muy bueno. ¡Billeto! Vamos, joder, billetito. Dale, Abelino. Mira, Calvo. ¿Compraste fichas? No, fichas no. Me he olvidado. 5.000. Vale. Hola, guapísima, billetón, ¿vale? Pa' mí. Sí, voy con ellos, ¿eh? Sí, 18 años, claro que sí. Sí, no pasa nada, venga. Me llama el Richard ahora, me cago en Dios. Puta, que lo parió. ¿A qué le metes, abuelino? Mira, voy a hacer una jugada especial yo, ¿vale? Yo también. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? La jugada tronco. ¿Cuál es? Mira qué tronco. No, qué divertido. Sí, lo he visto, ¿eh? Yo también voy a hacer la jugada tronco. Vale. Mira. Todo al cero, tronco. ¡No! Esa es la jugada tronco. Esta es la jugada tronco porque también tiene forma de tronco. Viene el Richie. Vale. ¿Cuánto metiste? 500 al cero. Oh. Vale. ¿Y viste cómo toca billete? ¡Billete! ¿Cuánto 1.200. ¡Bravo! Vale. La de Francisco. ¿Pero cuánto le metiste? ¿100? 150 al 26. ¡Billetón! ¡Billetón! Mira, 26, yo voy mira, a hacer 18, la, que, 15. La que... La del tronco. Voy a hacer la del tronco arriba del todo. Alguien le va a tocar. Adiós. Dale, sí, ponerle a toda la choria, joder. Así toca, fijo. ¿A que sí? Así toca seguro, joder. ¿A que sí? Pues mira, le voy a meter yo a los que no le metéis. Vale, 4, 16, 31, y 34 y 35. Esos son los míos. Y el 10, el 10. Y el 10, tapo, tapo. Yo me he apostado ¡tapa! Todo mi dinero. Si no toca, lo he perdido todo, ¿eh? A alguno le toca seguro, vamos. A alguno le toca, ¿cómo, ¿eh? ¿Cómo le apostaste todo ya, hijo? Todo. 9. 9. Ahí os tocó. ¿A quién? A mí no. A ver, ¿a quién? ¿Al chaval? No. No. 0 euros.
Yo tenía el 9, joder. Helio, te tocó a ti, entonces. Pero no, que no me dio billete. A mí tampoco, y creo que me ha mira, tocado, hay cámaras, hay cámaras ahí, mirar. ¿Qué? Chuli, no robes billete, que te mato. Que no Chuli. Me dio el billete. Tenéis que mirar las cámaras, sí. No me ha dado dinero. ¿Y cómo lo miro? Let's get this started. Joder, ¿no ves que aquí encima eso tiene cámaras para registrar que no haya timo, joder? ¡200 le eché al 9, eh! Pásame clip. Eso es billete. ¡Buah! Vale. Good game. See you later. Está jodida la ruleta, creo. ¿Por qué en la puta de tu madre, zurra? ¡Me has robado dinero! ¡Mucho! Sí, yo perdón, tranquilo. Perdón. Tranquilo, vale, joder. Vale, perdón. Era solo que me has robado dinero, ¿eh? Era una palabrota que no quiero volver a decir, ¿eh? Halbu. Sí, yo me tengo que ir. ¡No! Sí, tengo una cena ahora. ¿Una cena con quién? Con... la empresa. La empresa. Con la empresa te estoy diciendo, joder. Tío de puta, ¿entiendes? Era una broma, era por si habías quedado con alguna tía. No. Vale. Vale. Vale, pues. Besiño, vale. Vale, adiós. ¿Me quieres? No. Un besito, vale. Evelino. Buah, qué follada, me voy. Hostia, el Quique. Ay, Dios mío, qué rico. Espérate, espérate, que lo grabo, que lo grabo, que luego me hago una paja. Espera, yo quiero foto, yo quiero. Espérate, mira. Y sabe en mi cara, siéntate en mi cara, siéntate. Ahí, mira. Uy, el bigote para la me lo ha dejado. Me sabe la boca más pollo. La subo a Twitter. ¿Sabe que me ha abierto el OnlyFans? Me sabe la boca más pollo. Hombre, por supuesto. Ay, qué bien. Qué demonios. Escúchame, Quique, Quique tiene un piripón detrás. Quique tiene un piripón detrás. Quique, ¿cómo estás? Kika tiene un piripón detrás. ¿Qué te pasa? ¿Qué no? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas cuando estabas en la playa? ¿Cómo estáis? Veo que pelado, ¿no? Estupendamente, ¿cómo vamos a estar? Uy, ¿cómo estás tu abuela, guapísima? Pues muy bien, hijo. ¿Y tú cómo estás? ¿Pareces Kaiju? No, Kaiju no, ¿vale? Está con el uniforme de Hogwarts. ¿Qué pasa? Niño, ¿tú de dónde vienes, hermano? ¿De la entrevista a trabajo? No, no, es que vengo de la boda de mi primo, ¿vale? Ole, ¿hay convite o qué? ¿Nos podemos colar? No, no, es una comunión, no pasa nada. ¿Cómo te ha ido? ¿Has estado jugando al fútbol? He estado jugando al fútbol, al FIFA 14, al Elden Ring, a mis cosas, tú sabes. Qué ¿tú bien, qué divertido. Vale, esto es muy bien, ¿eh? De volver a veros, os quiero mucho, ¿vale? Y yo este niño era un máquina, venga, hermano. Este vosotros que... más. Míralo, míralo, otro niño jodido. ¡Adiós! 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 El Quique. El Quique.